perdón, estás de este lado. Mirá esta remera, papá. Hola amigos, ¿cómo están? Creo que la cara ha hecho mierda, pero hace un rato nomás llegué de viaje. No dormí en 2 días, pero bueno, valió la pena. Ayer estuve nada más ni nada menos que en el recital de los fucking Guns N' Roses. Para los que no saben, soy muy fanático de chiquito. De hecho, acá tengo a Slash. Algún día voy a contar la historia de los pósters que tengo acá. Y los pude ver de cerca y todavía no caigo como, no sé, una locura. A mí me gustó mucho rock. Ya en el 2009 había ido a ver a AC/DC en el estadio de River Plate. Pero bueno, todavía no hacía videos. Y en esta ocasión dije, bueno, vamos a tratar de grabar algunas cosas y hacer un videito contando cómo fue este tremendo recital. Así que nada, espero que les guste. Fumar un poco, ¿no? Bueno, Buenos Aires, haciendo la cola para... Tremendo calor, está hecho mierda. Sí, lo vamos a escrachar. Escrachar. Ahí atrás se puede estar. No, entrada para mí. No hay entrada, entrada. Estamos en búsqueda del hielo perdido. Se va para adentro. Me transformo. Me transformo. Me pegó el flash. Vamos a hacer Fernet. Fernet Go. Fernet Go. La calor ya se. Bueno, la última filmada. La banda. Los amigos de la banda. Veo la luz. Veo la luz, al final del túnel. Tremendo.
oportunidad de ver a su banda favorita, vayan, porque no saben cuándo van a volver de nuevo. Y la verdad que es un show único, que no vas a ver en ningún lado. Uno de los grandes problemas era el calor que hacía y la cantidad de gente que metieron en el campo general, y nada, había que bancarlo como se podía. Y si querías comprar una botellita de agua, te salía 50 pesos. Lo mismo que una latita de Coca-Cola. Negocio Epic War. Y si bien yo suelo ir a muchos recitales, en este la pasé un poquito mal al principio. Eso que yo soy un poco alto, llego a respirar un poco de oxígeno, pero mucha gente se descomponía y se desmayaba. Y algunos nos pasaban por el campo VIP. Al ver esto, la mayoría de la gente quería pasarse para el campo VIP y querían tirar la valla. Así que a los que estábamos adelante nos recontraapretaron. Yo tengo todo el universo un poco hecho mierda por acá. Pero bueno, cuando empezó el recital de los Guns, la verdad que todo el mundo te olvidás de que tenés sed, de cantar todos juntos. Y la emoción fue. Como dije antes, yo soy muy fanático desde chico de los Guns y tengo el último recital en el que ellos vinieron a Argentina en el 92, que fue transmitido por Telefe. Y tengo todo el recital completo. Y la verdad es que fue muy parecido. Nunca me imaginé que este recital que yo veía en la compu desde que soy muy chico, poder verlo en vivo con mis propios ojos y estar ahí. Algo que va a quedar en la historia, obviamente, igual que el recital anterior. Bueno amigos, hasta acá el video de hoy, espero que les haya gustado este vlog de lo que fue
el recital de los Guns N' Roses. Si estuviste ahí o querés que haya más videos como este, por favor, ponedlo en los comentarios. Y si no te suscribiste todavía, hacelo por favor para ayudarme a crecer un poco más. Es gratis, no te voy a cobrar. Te dejo mis redes sociales por acá, como Instagram y mi página de Facebook, donde subo muchos más videos. Así que bueno, nos vemos en el próximo video. Yo soy Coxia y les mando un abrazo grande. ¡Chao!